Bien, en este nuevo video tutorial estrenamos ordenador, así como el programa de captura de vídeo, se llama VocoScreen, y lo que vamos a ver es cómo funciona la técnica del blast recíproco o blast cruzado. En este caso es una técnica, un blast, que nos sirve para tratar de localizar ortólogos de una secuencia de un organismo en otro organismo. Es decir, lo que trata es de descubrir proteínas que tienen un origen evolutivo común y que se espera que en esas dos especies, en esos dos organismos, estén realizando la misma función y básicamente pues, hayan mantenido pues, esa función en el mismo proceso biológico en ambos organismos. Bien, para ello lo que hacemos es partir de una proteína. En este caso yo tengo aquí abierta la ficha de una proteína de UniProt, base de datos que se había entrado últimamente. Habréis visto que ha cambiado su interfaz, pero la información sigue siendo la misma. Como veis, tengo una proteína que se llama manosa-1-fosfato guanosil transferasa alfa de humano. Y lo que quiero comprobar es si esta proteína tiene un ortólogo en E. coli, en un organismo procariota. Para ello, marcamos simplemente su formato FASTA para extraer su secuencia. La copiamos. Tengo aquí también abierta la ficha de RefSeq de la base de datos RefSeq del NCBI, que como veis, pues, en principio corresponde a la misma proteína, simplemente para tenerla de referencia. Y nos vamos a la herramienta BLAST, elegimos el Protein BLAST, un BLAST de proteína, pegamos la secuencia de humano y como queremos buscar en Escherichia coli, pues la seleccionamos aquí para que solo nos haga la búsqueda este BLAST en proteínas de Escherichia coli. Bien, le damos a ejecutar BLAST, yo tengo aquí el resultado y nos saldría algo como esto. En principio lo que están saliendo aquí como mejor resultado son dos proteínas de E. coli que en principio alinean cada una en un extremo de la secuencia de humano. La secuencia de humano estaría aquí representada y estas dos son las de E. coli. Sin embargo, aquí debajo aparece otra secuencia de E. coli que prácticamente abarca toda la de humano. Esta sería en principio la candidata a ser la ortóloga, ¿vale? Es un homólogo claro de E. coli, pero sería la candidata en este caso a ser la ortóloga de esa secuencia de humano. De hecho, si marcamos esta secuencia, vemos que en realidad es una proteína fusionada, ¿vale? De las otras dos. Generalmente nosotros encontraríamos este como el primer resultado, ¿vale? El que abarca toda la secuencia, pero en este caso ya digo que hay dos proteínas en E. coli, pero tenemos también la proteína fusionada aquí debajo. Entonces, nuestro candidato en principio sería este de aquí abajo. Normalmente ese resultado saldría como el primero, ¿no? Como el que tendría más significación. Vemos entonces que es un buen candidato, tendría un E valor de 3 por elevado a menos 5, en principio está ahí, pero podríamos considerarlo como ortólogo. El porcentaje de identidad también es bajo, un 23%, pero en principio podríamos considerarlo, ya digo, como el posible ortólogo de la proteína de humano. Recordad que en principio hay una distancia evolutiva muy grande, muy amplia entre humano y E. coli, y de ahí que en principio los porcentajes de identidad pues no sean, el porcentaje de identidad no sea muy alto. Bien, entonces entramos en la proteína, la tenemos aquí, y vemos que bueno, que es una proteína que en principio pues tiene una anotación similar a la proteína de humano, es una proteína como veis aquí de E. coli. Bien, entonces para validar que esta proteína sea realmente el ortólogo de la proteína de partida de humano, lo que hacemos es ejecutar un segundo BLAST. Aquí si le damos a Run BLAST, obtendremos el resultado que yo tenía aquí en la página de atrás. Bueno, en esta página de aquí obtendríamos este resultado, que es el resultado de realizar un BLAST de, en este caso, la proteína de E. coli, frente ahora a las proteínas del genoma humano. Bien, a todas las proteínas del genoma humano. Para ello, no lo he hecho, pero claramente cuando le damos a Run BLAST nos sale aquí el identificador de la secuencia de coli y aquí abajo ponemos Homo sapiens y le damos a BLAST, ¿vale? Y así tendríamos el resultado que os muestro aquí. En este caso no hay lugar a la duda, sale una secuencia que prácticamente de humano que abarca prácticamente toda la proteína de coli. Si le damos, vemos el alineamiento, vemos que de nuevo es pues, suficientemente significativa, pero vemos que no es la misma proteína de partida de humano, no es la manosa-1-fosfato guanosil transferasa alfa.
En este caso es la subunidad beta. La de partida, si recordáis, era la alfa. Bien, pues con este resultado lo que concluimos es que la proteína alfa, la subunidad alfa de humano, no tiene ortólogo en E. coli, ya que las proteínas que podemos considerar ortólogas en este caso sería la proteína que hemos encontrado en E. coli y la subunidad beta de humano. Estas dos proteínas se puede esperar que tengan, en principio, el mismo origen evolutivo. Bien, sin embargo, la subunidad alfa seguramente es un parálogo, ¿vale? Es una duplicación de esta proteína beta. Es decir, en algún momento en la evolución entre bacteria y humano, esta proteína se duplicó y dio lugar a lo que en humano es hoy la subunidad alfa. Bien, y esa sería la conclusión. No tenemos ortólogo de la proteína de partida, ya que realmente la que tenemos en bacteria habría que considerarla como paráloga. Bien, y esto sería todo. Es un ejemplo, pues, típico de cómo funciona este BLAST recíproco.